Cena de la Libertad, la quinta y la primera después de 3 años. Teníamos la fecha para en el año 20, y obviamente no se pudo cancelar, hubo que cancelarla por la pandemia y sus consecuencias, el cierre de la economía. Bueno, en Argentina se vivió de forma especialmente dramática, porque hubo otras medidas que muchos países no tomaron, que dañaron fuertemente la economía, la salud, la educación. Pero bueno, ya pasó, al menos eso esperamos. Estamos cumpliendo en estos días 34 años de vida. La Fundación Libertad fue creada en marzo del año 88 en Rosario, en un contexto muy complicado donde hablar de las ideas de la libertad, de las ideas de la república, de las ideas liberales, era verdaderamente un desafío casi imposible. Trabajamos incesantemente, tuvimos la visita de más de 10 premios Nobel, como Mario, que hoy nos acompaña y que vino muchas veces invitado por nuestra fundación. Mañana nos vamos a Rosario porque vamos a reabrir nuestro edificio cerrado por 26 meses y también nos va a volver a acompañar por sexta vez a Rosario. Tuvimos muchos momentos muy buenos, muy lindos, como el de esta noche, y también tuvimos momentos duros. La Fundación Libertad fue agredida salvajemente en muchas ocasiones, nuestro edificio fue vandalizado, muchas cosas, recibimos amenazas, agresiones estatales. Quizás el episodio más dramático que algunos recordarán, incluso alguno probablemente lo haya protagonizado, ahí lo veo a López Murphy, que sí recuerdo que lo protagonizó, que fue el día 28 de marzo del año 2008, día del cumpleaños de Mario, de paso, donde el bus donde Vargas Llosa, Sebastián Piñera y otro grupo de amigos viajaba fue casi incendiado por un grupo de forajidos que estaban alentados por el gobierno de entonces. Pero bueno, estas cosas también endurecen, ponen la piel a prueba de todo lo que pasa en la Argentina. Pero sí celebramos que la Fundación, hace un rato un amigo con cariño decía, en la Argentina es raro que una entidad dure 34 años, y más raro es una entidad que defienda las ideas liberales y republicanas, y más raro es si esa entidad fue además creada en el interior de la Argentina. Por cierto, el hecho de haber sido creada en el interior de Argentina nos permitió compartir el desarrollo de un grupo de think tanks en todo el país, que hoy componemos una red en 12 ciudades muy prestigiosas. Por suerte, todos los referentes de esa red están esta noche aquí acompañándonos. Y celebramos también que las ideas liberales, por méritos de muchas entidades y de muchas personas, hay que decirlo, algunos por suerte están hoy acompañándonos, hoy se están viendo de otra manera. Cosas tan elementales como hablar del nivel de gasto público, del nivel de presión fiscal, de la iniciativa privada, de fomentar la apertura de la economía, de fomentar un sistema laboral abierto, de defender el Estado de Derecho. Estas cosas tan elementales en la Argentina no se podían discutir prácticamente. No se puede discutir todavía claramente la privatización de una empresa como Aerolíneas Argentinas, cuando en el mundo ya no quedan empresas aéreas estatales prácticamente. Y eso no se puede discutir, o no se podía discutir. Ahora se puede discutir y se va a discutir cada vez más. Y en eso hay gente muy importante en este momento, pero nosotros habremos aportado quizás nuestro granito de arena. Vivimos un contexto, como todos sabemos, muy preocupante, con un gobierno que tiene algunos matices autoritarios, populistas autoritarios muy claros, muy marcados. Pero también somos optimistas consuetudinarios y creemos que están pasando cosas buenas en la Argentina. Nosotros venimos de una zona, ese corazón de la pampa húmeda que es Rosario, que es la provincia de Santa Fe, también pasan, como todos saben, cosas muy malas, pero pasan cosas buenas y seguirán pasando cosas buenas porque la iniciativa privada sigue, porque tenemos, así como hay muchos empresarios, también hay muchos empresarios competitivos y que siempre están dispuestos
a dar la batalla. Y también estamos ante un fenómeno, aquí hay algunos historiadores, ¿no?, que yo creo que en la Argentina puede ser inédito, que es que por primera vez en toda la historia argentina tengamos alternancia política. Eso no pasó nunca en la Argentina, no pasó en la época del Partido Autonomista Nacional, después no pasó. Sabemos que cuando un gobierno a partir de la Revolución del 30, si no era peronista, no terminaba el mandato. Ahora el gobierno de Juntos por el Cambio ha terminado el mandato y además lo ha terminado, más allá de sus aciertos y errores, lo ha terminado con un porcentaje electoral digno, que permite que hoy la oposición, los partidos que defienden a nuestro entender esos valores republicanos, que son también nuestros valores, puede eventualmente ganar las elecciones en 2023, eso dicen las encuestas, y eso abriría un periodo de alternancia completamente inédito en la Argentina. Porque, como decía una vez el presidente Aznar, cuando hay alternancia, los partidos políticos mejoran. Cuando hay la posibilidad de perder las elecciones, los partidos mejoran. Quiero hacer un último punto que es personal, porque a mí me gustaría que todo este proceso que se está dando en la Argentina no conlleve la destrucción del sistema de partidos políticos, sino que, por el contrario, los partidos mejoren, se fortalezcan. Yo me formé en un liberalismo bastante ortodoxo y siendo muy crítico a los partidos, y siendo muy crítico con razón, porque es verdad que los partidos políticos en la Argentina han dejado mucho que desear, es verdad que han agrandado el Estado, que han sido cómplices en muchos casos de la corrupción, pero me parece que lo que uno ve cuando mira los procesos de Venezuela o de Perú ahora mismo, es que cuando los partidos políticos, cuando ese sistema de fuerzas políticas se derrumba, lo que viene es siempre peor. Por eso, ojalá podamos ir a un sistema de alternancia, ojalá podamos tener fuerzas políticas, por supuesto, mejores de las que hemos tenido, donde no haya corrupción, mucho más republicanas, que defiendan esos principios de la Constitución, pero son, a mi entender, por eso digo que es un comentario personal, una institución clave en el desarrollo democrático. Bueno, vamos a tener una jornada con varios oradores, muy importante. Realmente estamos muy, muy agradecidos a todos ustedes de que nos acompañen. Quiero decir una última palabra respecto a nuestro invitado de honor, Mario Vargas Llosa. Hace 15 días Mario estaba internado en una clínica de Madrid luego de haber pasado una complicación de COVID, haber estado incluso con asistencia respiratoria. Inmediatamente cuando le sacaron el respirador y pudo hablar, dijo: el viaje a Argentina y a Uruguay, porque luego nos vamos a Uruguay, no se cancela, y aquí está. Este es el valor. Este es el valor de un hombre que nos enseña, nos lidera, y que es, como decimos alguna vez, una verdadera fuerza de la naturaleza. Bueno, bienvenido nuevamente y vamos a continuar con la rutina de esta noche. Gracias, Gerardo. Para continuar con este acto de apertura de la cena anual de la Fundación Libertad, vamos a escuchar ahora al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, gracias a la Fundación Libertad por invitarme a compartir con ustedes mi visión de lo que yo creo que es la transformación que la Argentina necesita. Acá el gran desafío para el próximo gobierno es ser el punto de inflexión. Llevamos 80 años de un péndulo que ni siquiera se mantiene en el mismo lugar, que cada ida y vuelta nos deja más abajo. Por eso tenemos que lograr finalmente dar la vuelta a partir de consensuar un plan, una visión de país que podamos sostener en el tiempo 20, 30 años, donde el gran desafío para el próximo gobierno es que quien lo suceda mantenga la visión y el plan que está llevando adelante. ¿Para hacer qué? Primero, no digo lo más importante, pero sí secuencialmente lo primero, hay que estabilizar la economía. No hay ningún país en el mundo que crezca con estos niveles de inflación.
Será una cuestión de los técnicos definir con qué instrumento y obviamente a definirlo más cerca del 10 de diciembre del 23. Lo importante es la decisión política de estabilizar y rápido. Yo decía el otro día, el próximo gobierno no tiene 100 días, con suerte tiene 100 horas. Y obviamente esto solo no alcanza. Lo demostró el Plan Austral, que fue exitoso inicialmente. También la convertibilidad, cuyo éxito duró más tiempo, por motivos diferentes no se sostuvieron. Hay que acompañar esto rápidamente con el equilibrio fiscal. No podemos seguir gastando más que lo que tenemos, no da. Lo digo muy entre comillas esto. La suerte que va a tener el próximo gobierno, suerte entre comillas, es que nadie nos presta. No hay margen, no podemos decidir otra cosa. Y hay que acompañarlo también con las reformas estructurales, con la modernización laboral, con un sistema previsional que sea sostenible y pagable en el tiempo, con una reforma impositiva que promueva el trabajo, la inversión, las exportaciones, y con una profunda y muy amplia reforma micro de cada sector para sacarle la pata del Estado en la cabeza. Rápido hay que hacerlo, no hay margen. Ahora, también tenemos que pensar en el mediano plazo. Y la única manera de mejorar la competitividad y los salarios en la Argentina es con la educación, no hay otra. Y lo demostramos en la ciudad, primero con continuidad. Lo empezó Mauricio como jefe de gobierno, lo mantuvimos en el tiempo. Hoy, todas las escuelas públicas de la ciudad tienen inglés de primer grado a quinto año. Empezamos las primeras escuelas bilingües en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos la secundaria del futuro llegando a todas las secundarias. La semana pasada dimos un paso histórico, que empezaron los chicos a hacer las prácticas laborales obligatorias en lugares de trabajo, como hacen en Alemania. Y este jueves, si todo va bien, tocamos madera, se va a aprobar por primera vez desde el 84, no sé si me corrige la ministra por ahí, una modificación del estatuto del docente que parecía intocable. Los docentes en la ciudad, la carrera no va a ser solamente por antigüedad como hasta ahora. Incluimos la capacitación, el mérito en la evolución de la carrera docente. Un cambio filosófico histórico. En lo social hay que acompañar la estabilidad con el replanteo de los planes sociales. Basta de planes que desincentivan el trabajo. Basta de planes intermediados. Basta de planes eternos. Y hay que acompañar esto con lo que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, que es la integración de las villas. Acá cerquita nomás. Otra transformación muy urgente para la gente es la seguridad. No se puede vivir en libertad, no se puede vivir así sin poder salir a la calle. También, con orgullo, digo el ejemplo de lo que es una política de Estado en la ciudad. Lo empezó Mauricio con la creación de la Policía Metropolitana. Lo mantuvimos en el tiempo. Trabajamos en equipo con Patricia cuando estuvo en la Nación, con Cristian Ritondo en la provincia. Firmeza más plan. Decisión política más planificación. Hoy, con orgullo, podemos decir que los resultados son contundentes. Tenemos la tasa de delito más baja de la historia en las ciudades desde que hay registro. Tenemos la tasa de crímenes más baja de toda Latinoamérica. Y todo esto tenemos que llevarlo al país entero. Hoy somos más unitarios que nunca en una Constitución federal. Tenemos que fortalecer el rol del Estado, un Estado inteligente que defienda las instituciones. Ahora, yo imagino que todo lo que dije hasta acá, la mayoría vamos a coincidir, por eso incluso algunos aplauden. La Fundación Libertad y muchos de los think tanks lo vienen diciendo hace muchos años. Si es tan obvio, ¿por qué no nos preguntamos por qué no se hizo? ¿Por qué ha sido tan difícil de no poder dar continuidad? Mucho más importante que discutir el qué, en el que vamos a coincidir, es el cómo. Y para mí ahí está la diferencia. La única manera de hacerlo y sostenerlo en el tiempo es si terminamos con la grieta. Llevamos más de 80 años de antinomias, peleando unos con otros. No hemos podido sostener en el tiempo un plan más de un gobierno. No sigamos insistiendo por ese camino, tenemos que cambiarlo. Por eso, yo tengo la plena convicción que el próximo gobierno, para poder llevar adelante la transformación que se necesita, requiere una coalición más amplia. Sin apoyo político no hay transformación posible, ni esta ni ninguna. Sin apoyo político los cambios no se sostienen.
Yo en alguna charla, en una conferencia, hablé del 70%. Por decir algo, 70 significa que con el 50 más 1 que se gana la elección no alcanza para el nivel de transformación que la Argentina necesita. En algún caso discutimos si es el 70 de la política, si es el 70 de la gente. No es el huevo o la gallina, es el huevo y la gallina, y se retroalimentan. Y eso es lo que tenemos que construir. 70 también significa que no es 100. No es con todos. Con el kirchnerismo, con la izquierda, no nos pondríamos de acuerdo nunca. Piensan en otro país. Tampoco pretendemos, nadie puede pretender ganar la elección con el 70. Hay que ganar con las mayorías necesarias y después construir un gobierno con un apoyo más amplio. Y para eso, y lo digo sin ningún prurito, hay que negociar. Y negociar es ceder. Ceder para poder hacer. Si no construimos ese apoyo, no lo podemos hacer. Y es la historia de la Argentina. Y acá no se trata de juntar dirigentes, amontonarlos. Se trata de construir un mandato social atrás de una visión, de un plan, atrás del cual haya una mayoría amplia del sistema político que lo apoye en el Congreso. Eso es lo que la Argentina necesita. Esa es mi convicción. Y esto que digo no es nuevo. Lo hizo Chile, el obvio ejemplo del Pacto de la Moncloa. Lo hizo Alemania, lo hizo Israel, que en el 85 tenía 500% de inflación. Lo hicieron otro, ¿por qué no lo podemos hacer en la Argentina? Y eso, la convicción de que ese es el camino, nos lleva a decisiones hoy. No lo podemos decidir el 10 de diciembre del 23. Tenemos que trabajar desde hoy, en nuestro espacio político, primero consolidando la unidad. La unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable. Por más que lean en los diarios tensiones, chispazos, todo eso es producto de un espacio que aspira a ser mayoritario y por lo tanto es heterogéneo como corresponde. Pero llegamos a la elección unida, ganamos, es la primera vez desde la vuelta a la democracia que con el peronismo, ahora kirchnerismo en el gobierno, la oposición está unida. Y eso es lo que tenemos que defender y gracias a eso el kirchnerismo no pudo aprobar los avances que quiso sobre las instituciones, ni la ley del procurador, ni la reforma judicial, ni ahora el Consejo de la Magistratura. Tenemos que seguir ampliándonos, seguir sumando. Como se incorporó Ricardo López Murphy en la capital, un orgullo para nosotros. Como se incorporaron... como se incorporaron en Capital Martín Tetaz, independientes como Facundo Manes, Carolina Lozada. Eso es lo que necesitamos. En 4 provincias encabezaron la lista gente que viene del peronismo. Como consolidamos nuestra relación de muchos años con Lilita, con la coalición cívica. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si esta es la convicción, no podemos llegar desde la grieta. Tenemos que ampliarnos hacia un centro mayoritario que esté aglutinado atrás de un plan, que es lo que necesitamos. No podemos pedirle apoyo a alguien que para ganarle la elección tuvimos toda la campaña diciendo que es un delincuente, insultándolo. No funciona así. Se necesitan mucho más agallas para dialogar con el que piensa distinto que para tirar piedras. Obviamente esto no implica renunciar a las convicciones. Las tenemos y muy firmes. Las convicciones con las que yo tuve que pelear cuando nos sacaron la plata de la coparticipación. La convicción para mantener las escuelas abiertas cuando el país entero las cerraba producto del gobierno. Ahora, firmeza no significa intolerancia. No tenemos que romper los puentes en la medida que coincidamos en la convicción de un acuerdo amplio. Tenemos que llegar con un plan. No podemos improvisar más. Tenemos que acordar esto primero en nuestra coalición y ampliarlo a la sociedad, que nos permita construir mandato para llevar adelante la transformación. Porque el cambio, si no se sostiene en el cambio, es una anécdota. Y la Argentina necesita poder construir un periodo de 20, 30 años de crecimiento. Yo sé que es difícil. Nos podemos quedar toda la noche enumerando las razones por las que no se puede. Muy difícil. Pero yo estoy convencido que es el único camino. Y tenemos que intentarlo. Hagamos algo distinto. El próximo gobierno tiene que ser el punto de inflexión. Trabajemos para eso. Soy optimista. Es difícil. No hay soluciones mágicas. Trabajemos para eso. Argentina tiene todo para hacerlo. Tiene potencial, tiene recursos naturales, tiene talento, capital humano.
tenemos que encararlo. Esa es mi convicción, yo trabajo para eso y creo que es la manera de trabajar para sacar a la Argentina adelante. Gracias por la invitación. Pido disculpas que no me puedo quedar en la cena porque es el cumpleaños de mi mamá. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Le agradecemos al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En breve vamos a escuchar algunos mensajes políticos de dirigentes que hace mucho tienen relación con Fundación Libertad y después vamos a tener una conversación muy interesante entre nuestro querido amigo Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, Álvaro Vargas Llosa, el expresidente Mauricio Macri y el expresidente Julio María Sanguinetti, a quien, porque me hicieron retar los que no se sentaban, me olvidé saludarlos. Así que, Julio, es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Pero ahora lo que vamos a hacer, porque es una cena, es comer. Así que, buen provecho.
Buenas noches a todos. Yo estoy muy contento de estar aquí con todos de manera presencial. Como ustedes saben, los que creemos en las ideas de la libertad, siempre miramos el porvenir y creemos que la ilustración escocesa y las ideas del progreso están con nosotros. Creo que la ciencia nos está ayudando a vencer la pandemia y por eso estamos aquí, así que eso me produce una gran alegría como todas las innovaciones tecnológicas. La segunda, me han intimado a que no sea chavista, o sea que sea muy breve, así que no van a poder sufrir mi elocuencia porque voy a ser breve. La segunda cuestión que quiero decirle a ustedes es que hace muchísimos años, más de los que me gustaría que fueran ciertos, he batallado por las ideas de la libertad. Reconozco que había años, muchos años atrás, que parecía que hablábamos en el desierto. Hoy percibo que estamos hablando en un vergel, así que tengo un entusiasmo incontrolable por lo que viene para la Argentina. En tercer lugar, quisiera disipar una idea que a veces es equivocada en nuestro debate político, y dado que está el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, a quien tanto admiro, quiero traer algo de la cultura política uruguaya, que es la cultura de la tolerancia. Los que creemos en la libertad tenemos en ese sentido una valoración importante del disenso, de la diferencia, de la diversidad. Es esa cultura de la tolerancia, de reconocer al otro, de poder convivir en armonía y en paz, hacer transacciones en armonía y en paz. Nosotros sabemos que la sociedad abierta es un poliedro, no admite el maniqueísmo de los Laclau, el maniqueísmo del Che Guevara cuando decía llenemos a nuestros militantes de odio para que sean una fría máquina de matar. Nosotros no somos eso. Nosotros creemos en la concordia, creemos en la libertad y eso viene asociado a la paz y a la convivencia pacífica. Nunca verán guerra entre dos democracias republicanas. La guerra siempre requiere un elemento autoritario, brutal, desconocedor del derecho. En esa línea, ese planteo de ellos o nosotros, ese planteo maniqueo, no hay nada más alejado de nuestra concepción que esa visión. Nosotros entendemos y creemos profundamente que la política es un acto de docencia, un acto de pedagogía. Queremos políticos que enseñen y lideren, no políticos que se ensañan con sus conciudadanos. Ahora, para la que la Argentina se reincorpore a ese curso valioso de la humanidad, de las democracias liberales, necesitamos cambiar y cambiar fuertemente. Y en ese cambio, yo siempre he dicho, y ustedes saben que lo hemos impuesto en la campaña electoral, que teníamos una crisis colosal. Ahora quiero decirles que necesitamos un triunfo arrollador. Y ahora la nueva expresión que voy a popularizar es arrollador. ¿Por qué? Porque la única forma de garantizar la gobernabilidad es si somos capaces de construir una coalición que tenga esa aptitud de ganar y desde la fortaleza llamar a ampliar las bases. Nunca desde la debilidad. Desde la debilidad no vamos a poder hacer la inmensa reforma que necesita nuestro país. Quiero que es inmensa. Nadie subestime el desafío que tenemos. Lo que tenemos que hacer es inmenso.
vamos a requerir un liderazgo de gran coraje, de gran voluntad y de gran disposición a aguantar esa tarea ciclópea que tenemos por delante. Los que hablamos de la libertad siempre tendemos a darle ese valor sustantivo, ese valor de concepto, ese valor que nos hace hasta dejar la vida por ello. Yo quisiera hoy invitarlos a ustedes que reemplacemos ese concepto por una voluntad de acción. Vamos a liberarnos del crimen organizado. Vamos a liberarnos de los gobiernos autoritarios. Vamos a liberarnos de los impuestos expoliadores. Vamos a liberarnos de la mediocridad y de la incapacidad. Vamos a construir una Argentina que haga que Ezeiza sea un punto de reencuentro, de retorno, y no sea esa congoja tremenda de despedida de nuestros hijos. Sé que tenemos que hacer una revolución. Ahora, ¿qué revolución? Una revolución capitalista. Una revolución que vuelva a crear en los argentinos el prestigio de la innovación, del emprendimiento, de hacerse responsables de sus éxitos y de sus fracasos. Un país que vuelva a valorar la meritocracia, que vuelva a valorar ese espíritu de no conciliar con la delincuencia. Estamos a tiempo. Los invito a colaborar con nosotros, a ayudarnos en este esfuerzo, a volver a creer que nuestra tierra es una tierra de promisión. Yo estoy comprometido con eso, como está toda la fuerza, la inmensa coalición que integro. Espero que sepan que nuestro éxito está vuestro éxito, que todavía hay tiempos de ventura para nuestra patria, y espero que lo logremos. Lo vamos a lograr si confiamos en nuestras fuerzas y si tenemos la disposición para luchar que esta difícil circunstancia de la vida nos obliga. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Ricardo. El momento ahora de escuchar a otro viejo amigo de la Fundación Libertad, que siempre nos ha acompañado como economista, ahora nos acompaña también como diputado nacional, José Luis Espert. Muy buenas noches, muchas gracias a la Fundación Libertad por invitarme a estar aquí junto con mi amada esposa Mechi. Gracias a aquellos que me acompañan en la mesa en la noche de hoy, distinguidas personalidades, brillantes intelectuales. Gracias a ustedes por acompañarnos. Durante toda mi vida profesional, a lo que básicamente me he dedicado ha sido a la consultoría económica, a pronosticar lo que podría llegar a pasar con Argentina, pero además siempre estuve muy involucrado en la discusión de las políticas públicas. Y ese amor, esa pasión por la discusión de las políticas públicas me llevó hace algunos años a empezar a involucrarme cada vez más en la política, al punto que gracias al voto de casi 700.000 bonaerenses, junto con Carolina Píparo, accedimos a una banca en el Congreso Nacional. Fue a partir de ese momento que comencé a incursionar en otras disciplinas que hasta ese momento eran bastante desconocidos por parte mía. La historia, la filosofía. Y ahí descubrí un autor que me impactó. Estoy hablando de Esteban Echeverría, un liberal que a lo mejor ha quedado un poco olvidado, pero que ha sido crítico esencial, central, a la hora de explicar por qué Argentina, a finales del siglo pasado, estuvo entre los primeros países del mundo en riqueza. Esteban Echeverría, en 1846, escribió El dogma socialista, que de socialista no tenía nada.
Pero en su introducción del dogma socialista, Esteban Echeverría contaba con pormenorizado detalle en qué constituía la Asociación de Mayo que él mismo había creado en 1837. En esa Asociación de Mayo participaban brillantes intelectuales como Sarmiento, Mitre, el mismo Alberdi, jóvenes en ese momento que varios años más tarde protagonizaron la epopeya de la generación del 80, que produjo el milagro de una Argentina creciendo durante 40 años a una tasa del 4% per cápita, cosa que nunca más volvió a ocurrir en la Argentina. Cito textualmente, por eso voy a ponerme los lentes, lo cual denota mis 60 años. Esteban Echeverría decía, la sociedad argentina, estamos hablando de mediados del siglo XIX, entonces estaba dividida en dos facciones irreconciliables, por sus odios, como por sus tendencias, que se habían largo tiempo despedazado en los campos de batalla. La facción federal vencedora, que se apoyaba en las masas populares y la expresión genuina de sus instintos semibárbaros, y la facción unitaria, minoría vencida, con buenas tendencias, pero sin bases locales de criterio socialista, y algo antipática por sus arranques soberbios de exclusivismo y supremacía. Yo creo que alguna similitud con la hora actual, sin duda, es que le encuentro. Esteban Echeverría seguía, y cito textualmente, había entre tanto crecido, sin mezclarse en esas guerras fratricidas, ni participar de esos odios en el seno de esa sociedad, una generación nueva, que por su edad, su educación, su posición debía aspirar y aspiraba a ocuparse de la cosa pública. La situación de esa generación nueva en medio de ambas facciones era singular. Los federales la miraban con desconfianza y ojeriza, porque la hallaban poco dispuesta a aceptar su librea de vasallaje. La veían hojear libros y vestir frac, traje unitario ridiculizado y proscripto oficialmente por su jefe, en las bacanales inmundas con que solemnizó su elevación al mando supremo. Esa generación nueva, empero, que unitarizaban los federales y federalizaban los unitarios y era rechazada un tiempo del gremio de ambas facciones, no podía pertenecerles. Obviamente que Esteban Echeverría se estaba refiriendo a los jóvenes liberales de aquella época, Alberdi, Sarmiento, Mitre, etc. Creo que hoy, 175 años después del dogma socialista de Esteban Echeverría, me parece que tenemos un paralelismo. Por un lado de la grieta, el kirchnerismo, y por otro lado de la grieta, Cambiemos. Ambos supuestamente consideran que tienen la razón. Ambos tienen algo de razón, tal vez, y ambos también están algo equivocados. Esteban Echeverría no creía, como tampoco creemos hoy los liberales, en una guerra fratricida. Porque la Asociación de Mayo era consciente, como somos conscientes hoy, que una guerra, lo único que había cambiado era un dictador y virrey por otro dictador, Juan Manuel de Rosas. Esa guerra que los liberales queremos encarar es esta guerra silenciosa del debate de ideas en cuanto lugar sea posible. En el Congreso Nacional, defendiendo al ignorado contribuyente, defendiendo al trabajador, defendiendo al emprendedor, defendiendo al empresario, defendiendo al productor agropecuario contra el avasallamiento que muchas veces desde la política ocurre. Para finalizar, Esteban Echeverría decía que la nueva revolución considera que es indispensable que entre los argentinos reine la fraternidad, la igualdad ante la ley y la libertad. La fraternidad para poder conversar con el que no piensa como nosotros en lugar de degradarlo. La igualdad ante la ley y la libertad de la elección que nosotros queremos hacer de nuestro sexo, nuestra vida, de lo que queremos estudiar, de dónde queremos vacacionar. En definitiva, la libertad como un todo. Creo entonces que bajo el paraguas de esta fraternidad, igualdad ante la ley y la libertad, es que la campaña presidencial para 2023
tiene que ser un verdadero plebiscito de todas las transformaciones que Argentina tiene que hacer y que son gigantescas. Pero la primera reforma que Argentina tiene que hacer y la punta de lanza que tiene que ser es otra vinculación con el mundo. Debemos de usar al mundo como un socio comercial y dejarlo de usar como un prestamista. Basta de ser mangueros del mundo. Usemos al mundo como una oportunidad para comerciar. Estamos sentados sobre una mina de oro, de agroalimentos, minería, petróleo, agroindustria, turismo. Solamente tenemos que abrazar de otra manera al mundo. Y para que eso sea posible, sin duda que hay que hacer una reforma fiscal, sin duda que hay que hacer una reforma laboral, sin duda que hay que hacer una reforma educativa y sin duda que hay que hacer muchas otras reformas. Pero estas reformas hay que decírselos a la gente en campaña, aunque cueste perder votos. Y la clase política ojalá que incurra en una adhesión a estas reformas por lo menos de un 60, 70 y hasta 80%, ¿por qué no? Porque son reformas que si no las hacemos nos van a transformar en una verdadera villa miseria. Creo que la sociedad está cerca de madurar estas ideas. No sé si la clase política, en la cual obviamente me incluyo, la tenemos. Ojalá sea así, porque si no, Dios, la patria y nuestros conciudadanos nos lo van a demandar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Vamos a escuchar ahora al senador nacional, Alfredo Cornejo. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento a la Fundación Libertad por la invitación. El agradecimiento a todos quienes conforman la Fundación. Ya hemos asistido a varias actividades con él, siendo gobernador, etcétera. Y nos pidió un breve 4 minutos a cada uno de los teloneros de estos dos buenos presidentes que van a estar luego, Mauricio y el doctor Sanguinetti, y del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Así que breve. Tengo experiencia en la actividad política, de la cual me enorgullezco, en cargos ejecutivos en general. Me cuesta y me pesan mucho los legislativos. 8 años de intendente y 4 de gobernador de Mendoza. Abrevaba en las ideas de la libertad y allí también sigo abrevando. Se nos pidió hablar del futuro de la Argentina y esa desde una perspectiva de la libertad. Y la verdad que es realmente atractivo que la Fundación y que buena parte de nuestra dirigencia piense el futuro, porque buena parte de la dirigencia política está concentrando todas sus energías en el pasado. Y el futuro requiere de un marco de libertad, pero una libertad con gestión pública práctica, pragmática. En los 8 años de intendente dejé una planta de personal casi a la mitad de la que recibí, y en los 4 de gobernador 10% menos de personal del sector público. Desde los populismos de derecha y de izquierda se habla mucho, pero la verdad que experiencias exitosas de ideas de libertad no hay muchas en los últimos tiempos, y fundamentalmente atreverse a modificar el régimen del sector público. Pero hay experiencias que sí lo han hecho. Y hay experiencias de libertad muy notorias, la de Mendoza con su historia, de San Martín, en la gesta libertadora. Desde allí
se forjó la libertad de Chile y de Perú. Y desde ese lugar no faltará un sanjuanino que diga acá en la cena que también fue de ahí, de San Juan. El gobernador de Cuyo armó el ejército de los Andes invocando la libertad. Y en, trayéndolo a estos tiempos, fue en la cuarentena estúpida, poco inteligente que tuvimos administrada por el gobierno nacional y que enredó a buena parte de los gobiernos provinciales y municipales, Mendoza, con el gobernador Rodolfo Suárez aquí presente en esta cena, se desmarcó inmediatamente bregando por la libertad. Abierto, solo cerrado un trimestre y abierto todo el resto. Mientras Cava no abrió hasta fin de año y se sintió y se notó presionado por el gobierno nacional. Libertad práctica desde la gestión pública. Es atractivo mirar cómo nos reunimos para pensar el futuro. El futuro requiere de unidad de la coalición de oposición, de alternancia en Juntos por el Cambio y alrededor de la idea de libertad, de mejoramiento del sistema público y de funcionamiento de los mercados en materia económica. Esa es la fórmula por la que abrevamos y esa debe ser la fórmula que nos unifique en Juntos por el Cambio para ser alternativa de gobierno. No es fácil hacerlo, ya lo sabemos. Los populismos la tienen mucho más fácil. Respuestas simples a problemas complejos. Nosotros, desde las ideas de libertad, la tenemos más difícil. Y en democracia debemos persuadir de nuestros programas. Quiero decir que en la campaña electoral hay que hablar mucho más claros acerca de las ideas de libertad y mucho más claros de cómo se van a llevar a la práctica en materia económica, social y demás. Porque si no se habla claro, no se obtendrá mandato para los cambios que la Argentina necesita en el 2023. Por eso, desde Mendoza queremos ofrecer una de las tantas alternativas al populismo que se ha apropiado de la Argentina, de sus instituciones y en particular de buena parte de nuestra cultura cívica. Creemos que en el 2021 dimos una pelea importante y obtuvimos resultados concretos. Ahí las ideas de la libertad fueron prácticas, fueron contundentes y obtuvieron resultados. Es el desafío a futuro. Se nombró a Esteban Echeverría, a Alberdi, a Sarmiento. Voy a nombrar a otro, a Juan José Castelli, que cuando habló del futuro dijo: si ven el futuro, díganle que no venga. Nosotros, muy esperanzados, el futuro es inevitable y si no se los enfrenta con un programa de gobierno concreto, con solvencia técnica, pero con mucha fortaleza política y con cuadros políticos, hombres y mujeres, que tengan las agallas para enfrentar esos cambios, el futuro sí, mejor que no venga. Si por el contrario lo hacemos con agallas, con coraje, con fuerza, y con antecedentes de haberlo hecho cuando se pasó por la función pública, ahí sí, que venga el futuro, que los esperamos, que esperamos ese futuro porque los argentinos tenemos mucho talento para crecer y desarrollarnos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, muchas gracias Alfredo Cornejo. Y me diste el pie para saludar al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Muchas gracias por acompañarnos, Rodolfo. Y ahora, para cerrar este segmento, una de las grandes amigas de Fundación Libertad, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Buenas noches, gracias a la Fundación Libertad por esta invitación. Me complace compartir este momento con los expresidentes
Mauricio Macri y Julio María Sanguinetti, con el Premio Nobel de la Paz de Literatura, perdón, Vargas Llosa y todos los que están aquí presentes. Creo que la Argentina necesita que todos, absolutamente todos, decidamos algo fundamental, que es terminar con este tobogán, con este camino brutal de la decadencia argentina. La Argentina ha perdido todos sus valores. Ha perdido el valor de la educación. En aquella frase tan clara que tenía Sarmiento cuando decía: en los humildes bancos de las escuelas se forman todos los valores de la nación y de la patria. Ese camino lo tenemos que recuperar de una manera profunda. Ese camino de una educación que le dio a la Argentina esta capacidad de ser un gran país de clases medias, de cultura. Esa educación tiene que estar en el centro de nuestra preocupación, de nuestra ocupación. El segundo punto fundamental que tenemos que encarar como argentinos es entender la cultura de la ley. La ley no es una opción. La ley no la elegimos un día y al otro día la violamos. La ley es el centro de construcción de una sociedad que se rige en igualdad a partir de ser todos iguales ante la ley. Y ese valor que hoy está destruido, ese valor que implica que algunos destruyen la justicia porque destruyendo la justicia destruyen la posibilidad del progreso. La ley es el marco de un progreso que nos permite salir como nación. No podemos aceptar que tierras del ejército argentino en el sur sean entregadas de cualquier manera, como si no hubiera ley en este país. No lo podemos aceptar. Tenemos que entender que la salida, el dolor de los argentinos, la idea que tienen los argentinos, que tenemos los argentinos, que la Argentina se nos está yendo de las manos, se nos va como el agua entre las manos. Tenemos que generar un cambio tan profundo como el dolor que tienen los argentinos. Y ese cambio no es un cambio equidistante de ideologías. Es un cambio contundente, un cambio que cambie un sistema patrimonialista y mafioso por un sistema competitivo capitalista de inversión y de progreso. No hay medias tintas. No jugar al no podemos jugar al medio. El medio es la continuidad de la decadencia. Y la grieta no es un invento de esta coalición o de esta sociedad que quiere el progreso. La grieta es una construcción cultural de quienes hoy dominan el poder o el gobierno, porque ya ni siquiera sé si dominan el poder, para generar la idea de un adversario y de un enemigo. Y ese enemigo está en todos aquellos que luchan para que la Argentina salga. Entonces, esa grieta que existe en la Argentina, ese conflicto que existe en la Argentina, lo tenemos que abordar. No se sale de la situación de crisis de la Argentina sin abordar el conflicto moral, el conflicto ético, el conflicto de la corrupción, el conflicto de las mafias, el conflicto de sindicatos que son millonarios. Se sale si nos animamos a cambiar
El cambio no es una construcción, no es una construcción mediocre. El cambio en la Argentina, la mediocridad de nuestro país, como bien decían, de 80, 90 años de decadencia, ya la vivimos. Yo sé que el cambio es difícil y es con dolor y es con esfuerzo. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué vamos a elegir? ¿La mediocridad de la decadencia o la valentía del cambio con esfuerzo y con dolor? ¿Qué vamos a elegir los argentinos? ¿Qué vamos a elegir para nuestro futuro? Yo hoy les digo, hay un solo camino. El camino del cambio profundo en el sistema estructural de nuestra producción, en el sistema estructural de nuestra educación, en el sistema estructural de nuestra cultura, la cultura que nos lleva y que llevó a la Argentina a ser un país que pensó siempre que aquello que podía dejarle era algo mejor a sus hijos y a sus nietos. Volver a cambiar ese círculo vicioso que hoy tenemos, que los abuelos despiden a los nietos, esos abuelos que vinieron acá a ser una gran patria, hoy despiden a sus nietos. Nosotros necesitamos volver a ese círculo virtuoso de una Argentina que era capaz que aquellos que estamos hoy en una sociedad decadente, seamos capaces de dar vuelta a esa historia y volver a traer a nuestros nietos a esta Argentina que hoy se van, pero que van a volver en la medida que seamos capaces que ese cambio no sea un cambio a medias, sea un cambio estructural, valiente, cojonudo de una Argentina que necesita salir. Les agradezco mucho por esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia Bullrich. Ahora sí, vamos a dar paso al panel final de la cena. Mientras tanto, le van a servir el postre, le van a servir alguna copa. Permítanme antes saludar a una presencia que agradecemos mucho que nos esté acompañando. Es una persona de los medios, de enorme trayectoria, que queremos mucho, la señora Mirta Legrand. Mirta, un placer. Nos encanta que nos esté acompañando, Mirta. Bien, ahora sí, vamos a dar comienzo al panel final de esta cena, mientras le sirven el postre y el brindis, para lo cual voy a convocar nuevamente a Gerardo Don Giovanni, presidente de la Fundación Libertad. Pedimos, por favor, mantengamos cada uno en su silla y en silencio, por favor. Muchas gracias. Bueno, hay clima político, se han dado cuenta, ¿no? La verdad es que le habíamos pedido a todos que hablaran X minutos y todos incumplieron rigurosamente el protocolo, lo que está bien, porque hay ganas de hablar y de expresarse. Muchas gracias por acompañarnos a todos estos referentes. Hay mucho más que lamentablemente no hemos podido cederle el micrófono. Bueno, quiero convocar ahora a lo que va a ser el plato fuerte. Vamos a tener unos 30 minutos de diálogo entre Mario Vargas Llosa, Julio Sanguinetti y Mauricio Macri. Y este diálogo lo va a dirigir, a moderar mi amigo, el gran periodista peruano Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, Julio, Mario.
Sí, para que me escuche bien. Estás con los aparatos, ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Mario, dale sí, la palabra. De América Latina. Sí, voy a hablar de América Latina, pero espera, un momento. Eso, ahí está. Ya. La próstata está allá en el pelo. Voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, Álvaro, todo primero, tuyo. Primero, segundo presidente Sanguinetti y tú tercero. De rondas. Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a Fundación Libertad por esta honrosa invitación. Estoy doblemente agradecido por estar aquí y además por tener el honor de conducir, de dirigir esta conversación, que casi, Mauricio, es una prolongación de la que tuvimos el fin de semana en La Quinta, donde Juliana y Mauricio tuvieron la enorme amabilidad y generosidad de recibir a este grupo de forasteros para pensar un poco la Argentina y la América Latina. Así que, en cierta forma, esta conversación es una prolongación de aquella. Yo pensaba hoy, hace muy pocos años, ¿qué había en América Latina? Había un escenario tremendamente ilusionante y esperanzador. Teníamos a una clase media emergente, por lo menos 100 millones de latinoamericanos se habían incorporado a la clase media. Era una clase media pujante, era una clase media emprendedora, era una clase media creadora de riqueza y sobre todo promisoria, porque lo que prometía era el desarrollo económico y, por supuesto, político e institucional. Teníamos algo así como un nuevo paradigma en la región, que era la Alianza del Pacífico, un grupo de 4 países, México, Perú, Chile y Colombia, que en cierta forma prometían una integración regional que llevara a América Latina a convertirse en una de las grandes referencias del mundo emergente. Teníamos gobiernos un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, relativamente sólidos, relativamente estables, con presidentes relativamente presentables, y teníamos sobre todo una América Latina que para el resto del mundo representaba, en cierta forma, la posibilidad del desarrollo. Han pasado muy pocos años, ¿y qué tenemos hoy? Tenemos hoy que por lo menos la mitad de esos 100 millones de latinoamericanos que se habían incorporado a la clase media han retrocedido a la pobreza, lo cual ha producido resultados electorales sumamente complicados en muchos de nuestros países. La Alianza del Pacífico prácticamente ha dejado de existir. Muchos de los países que componen la Alianza del Pacífico ya no tienen fe en la Alianza del Pacífico y no creen en el conjunto de valores que esa alianza representaba: el derecho, la libertad económica, la mundialización o la globalización, el conjunto de valores que hicieron la grandeza del mundo occidental. Y tenemos también a algunos presidentes que parecen salidos de la comedia del arte, si vamos a ser generosos con ellos, o de una película de Cantinflas, si vamos a ser injustos con el pobre Cantinflas. Hemos degradado la política latinoamericana a niveles verdaderamente alarmantes, lo que Patricia llamaba la mediocridad de la decadencia. Y tenemos a una región que ya no solamente no es la esperanza del mundo emergente, sino que en cierta forma ha pasado a ser otra vez más la periferia de Occidente. Nos habíamos deslizado desde la periferia hacia el centro, parecía que América Latina se enganchaba por fin y para siempre a la modernidad y al mundo occidental al que pertenece culturalmente, y hoy otra vez más parecemos relegados hacia la periferia de Occidente. Quisiera abrir esta conversación preguntándoles qué le dirían a un joven o a una joven latinoamericana
cuya única esperanza fuera emigrar, a un joven o a una joven latinoamericana que contemplando este panorama dijera: no hay ninguna posibilidad de que en mi generación esto vuelva a suscitar en mí la ilusión de vivir en mi país, de trabajar en mi país y de hacer progresar a mi país. Yo he abandonado la fe en mi país y solo encuentro en la posibilidad de la emigración una esperanza, un proyecto de vida. ¿Qué le dirías a ese latinoamericano o a esa latinoamericana? Bueno, no hay alternativa. No hay ninguna posibilidad que 30 millones de peruanos se muden de país. Entonces, lo único que cabe es luchar. Y además, con el convencimiento de que lo que está ocurriendo en el Perú es algo muy singular. Una minoría ha conseguido convertirse en una mayoría por medio de unas elecciones distorsionadas y confusas, de tal manera que no hay alternativa, sino luchar, enfrentar, digamos, con imaginación y con convicción, digamos, una realidad que es una realidad terrible para los peruanos. El Perú no estaba yendo mal. El Perú, digamos, en estos días tiene una situación sumamente dramática, pero hasta hace relativamente poco tiempo el Perú iba en la buena dirección. Esa buena dirección hay que recuperarla y básicamente transformar la realidad en una realidad que devuelva la confianza a los peruanos en su propio país. Creo que esa es la única alternativa. No hay ninguna posibilidad de que 30 millones se trasladen a otro país y por lo tanto lo que cabe es luchar profundamente para que el Perú recobre. Es un país, por otra parte, que tiene unas riquezas profundas y entre ellas su pasado. El pasado del Perú fue un pasado glorioso, un pasado importante, y hay que recuperarlo mediante la convicción y mediante el esfuerzo y mediante el trabajo. Creo que no hay alternativa. La convicción de que 30 millones de peruanos no pueden abandonar su país y que una pequeña minoría se ha apoderado del país y que es la hora de que una mayoría recupere la iniciativa y vuelva a devolverle al Perú esa buena conducta, esa buena dirección en que se encontraba en el pasado. No hay alternativa, tenemos que cambiar, tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos a esa negatividad que hoy día es una realidad cotidiana para la inmensa mayoría de peruanos. ¿Qué piensa Julio María Sanguinetti desde la excepción que representa Uruguay? Uruguay es un caso absolutamente excepcional. Un país razonable, un país estable, un país civilizado, un país de instituciones permanentes, previsibles. No deja de haber problemas, desde luego, no deja de haber debates encendidos, pero es un país que representa una excepción. ¿Qué nos dices desde Uruguay para levantarnos la moral? Le diría que todos los países somos excepcionales en algo, no en todo. El Uruguay, creo, sí, lo digo acá en la Argentina, que es también de la cual me siento también ciudadano, le diría que el Uruguay sí es excepcional en su conciencia institucional y que eso, que es un patrimonio histórico, lo preserva. La Argentina no tiene ese mismo patrimonio, porque ni el espíritu
de libertad de Moreno o el liberalismo de Esteban Echeverría, que aquí se invocaba y que escribió el dogma socialista en Montevideo cuando estábamos sitiados 9 años y fuimos la nueva Troya, sitiados en aquel momento por la dictadura de Rosas. Y le diría que la Argentina, sin embargo, que no tiene esa fuerza institucional, tiene una sociedad con mucho más brío, con mucha más capacidad de iniciativa que la nuestra, más adormecida, más tranquila, más serena. La Argentina tiene toda esa gigantesca potencialidad que hoy la vuelve a tener de nuevo en la mano. Miremos al mundo, que Argentina también tiene que mirar más al mundo. Cuando fue grande cuando miró al mundo y puede volver a ser grande cuando mira al mundo de nuevo. Como lo miró Sarmiento con las escuelas de la educación popular que trajo de Estados Unidos. Esa es la Argentina que tiene que mirar hoy. ¿Qué? Primero, estamos en una globalización que ha mutado. Primero, con una pandemia que devolvió al Estado una centralidad importante, necesaria, imprescindible, pero peligrosa. Que estamos saliendo de esos 2 años inesperados que parecían un salto atrás en la historia. ¿Quién podía imaginar de nuevo que íbamos a volver al año de la peste o al tiempo de la peste de la novela de Camus? Y ahora nos encontramos con otro salto histórico, una guerra europea. Y esa guerra europea nos genera un desafío en la alimentación, en la energía. Bueno, la Argentina tiene todo eso. Por cierto que lo tiene. ¿Cómo no va a poder participar, por ejemplo, la Argentina en la revolución energética? Lo que pasa es que para eso lo que tiene que lograr es algo que signifique confianza. Confianza. Los países solo crecen en la confianza, en la fe en que pueden hacer las cosas. Y eso supone que esa revolución energética, por ejemplo, requiere legalidad. Requiere legalidad, requiere legalidad, requiere seguridad jurídica, requiere independencia judicial, requiere que no tengan vergüenza de decir que si una empresa internacional invierte para sacar nuestra riqueza, que la vamos a manejar nosotros con nuestras leyes, tenga el derecho a enviar un dólar hacia afuera y que no pueda ocurrir lo que ocurre hoy, que ni un libro se puede pagar en dólares de la Argentina. Y creo que ese es el espíritu de la Argentina, que tiene que rescatarse a sí misma desde esas esencias que están vivas, que están latentes, que están allí, en esa Argentina que ustedes hoy sienten, sí, en la penuria, en el dolor, en la rebeldía que han expresado ustedes en este momento, sí, que lo entiendo. Pero tienen que mirar hacia adelante, rescatar esa fuerza histórica de esa Argentina, de la institucionalidad de Alberdi, de las escuelas populares de Sarmiento, el sentido democrático de Sáenz Peña, de la visión universal de Frondizi, del espíritu cívico de mi hermano Raúl Ricardo Alfonsín. De eso rescatar esos, que son sí las cosas que la pueden unir, y no aquellas otras que desgraciadamente la siguen dividiendo, porque solo en la libertad y en el Estado de Derecho se puede combatir la pobreza. Y a ese joven que tú preguntabas recién, hay que decirle eso. Señor, el socialismo fracasó, pero tiene sin embargo una enorme fuerza. Les hace creer a ustedes todavía, desde el fracaso, que son los monopolistas de la generosidad y de la solidaridad. Y que nosotros, en cambio, que los gobiernos liberales somos los únicos que hemos logrado realmente sacar a la gente de la pobreza, tendamos que explicar todos los días que no somos los responsables de la desigualdad y que tengamos al revés que rendir cuentas frente a quienes han fracasado. Eso es lo que los muchachos tienen que decirle y a lo que hay que decirle. Muchachos, miren el mundo. Miren el mundo, no nieguen la historia,
no nieguen la historia. Si se cayó el muro de Berlín y se cayó todo lo que había atrás, por favor, no crean, como está ocurriendo en el mundo, que es izquierda creer en Putin y la invasión y la muerte del derecho. Mauricio, tienes como símbolo de la libertad en Argentina dos grandes adversarios. Uno es evidente, el populismo autoritario. El otro es la desesperanza de muchos argentinos que uno se encuentra hoy en Madrid, en Nueva York, en Miami, en París, que abandonaron el país porque abandonaron la ilusión y la esperanza. ¿Qué les dices a ellos? Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la Fundación Libertad por invitarme y acompañar dos monstruos de la vida, del planeta, dos realmente líderes que siempre he admirado muchísimo. La verdad que en diciembre del 19, diciembre, después de esas 30 días, 30 marchas tan emotivas, me fui con la tristeza de saber que volver atrás no iba a ser bueno para nuestro querido país, pero el convencimiento que a veces en la vida los seres humanos emprendemos un cambio, después necesitamos volver atrás porque dudamos para después emprender un cambio definitivo, que es lo que sueño que va a suceder en los próximos 20 años en la Argentina. Lo que no calculé que fue la libertad y la globalización combinadas que iban a generar en nuestros jóvenes un éxodo que nunca se vio en la Argentina en tan poco tiempo. Lamentablemente Latinoamérica, por esas inestabilidades que hemos marcado, siempre ha sido un gran expulsor de talento hacia el mundo. Pero este proceso último en Argentina marcó algo inédito, propio de esta era de la revolución tecnológica y de la cercanía que tienen los jóvenes con el mundo. Y la verdad es que yo trato de decirles en Madrid, en Uruguay, en Miami, en todos los lugares donde han elegido ir a probar suerte, que tienen todas las razones, y lo han dicho muy bien los que me antecedieron en la palabra, de la decadencia argentina para haber emigrado y a probar suerte en otro lugar. Pero tal vez fue en el timing equivocado, porque yo soy de los que cree, con optimismo, que tal vez Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, Perón y Evita en su primer periodo, y tal vez vamos a ser uno de los primeros de erradicar el populismo definitivamente de la Argentina. Lamentablemente lo hemos transformado en una amenaza global. Hoy es una amenaza en el mundo entero. Lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso, lamentablemente, para otras sociedades. Entonces yo quiero decirles a esos jóvenes que este es el momento de luchar. Primero porque entiendo las seguridades jurídicas, un sistema que los acompaña, que los ayuda, que los invita, los recibe brazos abiertos con sus talentos, pero no es su casa. Tu casa es una sola. Tus olores, tus paisajes, tus amigos, tus costumbres, están acá donde naciste y este es un lugar único y especial. Y no lo vas a poder encontrar nunca más en tu vida, con lo cual podrás tener y vas a tener tal vez mucho éxito económico, pero amputando una parte tuya de lo más lindo que hay, que es poder elegir. Que te fuiste porque no pudiste elegir y sentiste que te expulsaba a tu país. Pero para eso, obviamente, las palabras se las lleva el viento. Y esos jóvenes que están hoy evaluando, y los que Patricia decía, queremos que vuelvan a donde vinieron sus abuelos, tienen que ver dirigentes que conmuevan. Tienen que ver dirigentes que realmente sean el cambio, no un recambio. Eso no le sirve a nadie. Una sociedad que arrastra tantas décadas de frustraciones tiene que cuestionarse hasta el fondo de sus raíces y empezar de vuelta. No puede tener miedo a perder qué, si hemos perdido todo. Si hemos perdido nuestra familia, si hemos perdido todo. Entonces creo que de verdad tenemos que sentir un llamado a demostrar que aprendimos. Que nunca más este país se va a hacer lo políticamente correcto, que es joder a la gente. Hay que hacer lo que está bien. Y explicar a la gente por qué está bien. Y no siempre acompañar las tendencias de lo que
suena bien y evita los conflictos del crecimiento. Siempre en una sociedad cuando crece hay conflictos de crecimiento, que por supuesto, como también lo dijeron muy bien, tienen que ser discutidos dentro de la ley, pacíficamente, debatiendo, escuchando al otro, pero después finalmente votando una mayoría y actuando para reformar las cosas que no funcionan. Y ahí los jóvenes se van a emocionar, los jóvenes van a mirar porque están conectados. Nadie de los que se fue, Julio Mario, están desconectados de lo que pasa acá. Escuchan más radio que nunca, leen más noticias que nunca, porque se les quedó algo acá. Entonces tenemos más que nunca nosotros de acá iluminar para que ellos puedan volver. Pero eso requiere de mucho coraje, de mucha decisión, de hacer realmente lo que hay que hacer. Así que yo creo que más que decirles, tenemos que mostrarles. Y es ese gran desafío de la Argentina que viene en pocos meses, que es el 23. Parece tener una eternidad, pero los transcurriremos con mucho coraje y de vuelta. Como también dijeron los que me antecedieron la palabra y no me quiero repetir, con ideas claras, con planes, con equipo, porque no hay magia, no hay magia. Basta, el último mago que tuvimos fue Diego Armando Maradona y se nos fue. Ahora que hay que trabajar, hay que arremangarse y laburar y saber que cada día vamos a estar mejor. No va a ser de un día para el otro, pero qué bueno, qué maravilloso vivir en una sociedad que uno puede proyectar, porque sabe que cada día va a estar un poco mejor. Y esa es la vida, eso es ser feliz, progresar día a día, no por un milagro de un día para el otro. Gracias. ¿Tú? Álvaro. ¿Tú? Álvaro. Sí. Agrego un párrafo. Hay que reclamarles a los jóvenes que no descrean de la política, porque el gran mal de Latinoamérica hoy está más que nada en la política, en la mala política. No fue Chávez el que destruyó los partidos políticos venezolanos, al revés. Chávez fue la mala consecuencia de la destrucción de los dos partidos tradicionales venezolanos que se habían desacreditado antes por la corrupción. Y que solo en la política es que van a encontrar las respuestas. Porque cuando no es la política, ¿qué es sino? ¿Los mesianismos? No. Y que eso depende del concurso de cada uno y del voto ciudadano. Todos recorremos América y llegamos a Lima y resulta que a Fujimori no lo votó nadie y lo votaron. Y uno sigue hablando y lo reeligieron. Entonces el ciudadano es el primer responsable. Esa es la esencia de la democracia. Eso es a lo que decirle. No es apedreando a los partidos ni vituperando de la política, sino incorporándose a ella para defender lo mejor y premiar a los mejores. Tú, a finales de los años 80 y en el año 90, lideraste una campaña que en cierta forma fue eso que López Murphy llamaba pedagogía y docencia, porque además de preparar una candidatura presidencial, trataste de construir un discurso que convenciera a la gente de que era necesaria la crítica del Estado y reformar profundamente la función del Estado en la sociedad latinoamericana. Esa prédica y la de muchos otros liberales tuvo un cierto éxito porque en los años 90 en América Latina, a pesar de la corrupción, a pesar de los autoritarismos, algunas de estas ideas se llevaron a la práctica con cierto éxito. En cierta forma, el crecimiento enorme de la clase media latinoamericana se debió a la apertura económica que vino, en cierta forma, a partir de la crítica del Estado que los intelectuales y los nuevos líderes políticos hicieron. Lo tremendo es que han pasado 30 años, 30 y tantos años, y daría la impresión de que hay que volver a empezar la crítica del Estado. Si uno ve, estaba revisando las cifras el otro día, la productividad, por ejemplo, en América Latina creció en la última década prácticamente nada, 0,5%, mientras que la productividad de los países emergentes en su conjunto crecía 4 o 5%. América Latina ha dejado de crear riqueza en gran parte porque hemos olvidado la prédica de la libertad económica o la prédica de la crítica del Estado. Entonces te preguntaría, ¿tenemos que volver a empezar esa prédica otra vez? Sí. Bueno, digamos, en muchos sentidos somos una generación privilegiada porque hoy
un país puede elegir la prosperidad, puede elegir salir de la pobreza. Muchos países de Oriente Medio han elegido ser prósperos y lo están consiguiendo, lo están consiguiendo. Tenemos que convencer a los latinoamericanos de que hoy día es posible alcanzar la prosperidad si un país se decide a alcanzarla. Digamos, hay dificultades, por supuesto, hay obstáculos, por supuesto, pero al mismo tiempo el mundo ofrece infinitas posibilidades para abandonar la miseria, abandonar el desempleo, abandonar, digamos, las malas prácticas del pasado y alcanzar la prosperidad de una manera que es perfectamente accesible para todos los países. Entonces, se trata simplemente de convencer a los latinoamericanos de que es posible alcanzar el desarrollo, es posible alcanzar la prosperidad con un mínimo esfuerzo, con un mínimo esfuerzo, sabiendo hacer las cosas en la buena dirección. Hoy en día, muchos países que eran pobres han dejado de serlo. Esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Esos son los ejemplos que están al alcance de nuestras manos, al alcance de cualquiera de los países. Estamos viendo todos los días cómo países inermes, países que prácticamente no encontraban, digamos, una fórmula, van saliendo adelante gracias a las magníficas relaciones internacionales que hoy día se establecen entre distintos países. Entonces, creo que América Latina tiene en muchos sentidos la posibilidad de alcanzar, digamos, esta prosperidad haciendo un mínimo esfuerzo. Para eso hay que elegir bien, para eso no podemos equivocarnos, no podemos perseverar en los errores que son la característica de nuestro pasado. Tenemos que cambiar, tenemos que apostar a favor de lo mejor, y creo que eso es absolutamente indispensable. Todos los países pueden alcanzar hoy día una prosperidad si hacen las cosas como deben serlo. Y eso es de lo que tenemos que convencer a los latinoamericanos. La prosperidad está a nuestras puertas. Tenemos que elegir bien, elegir, digamos, la prosperidad y renunciar a la pobreza, renunciar al desempleo, renunciar a las taras del pasado. Y hoy en día, digamos, afortunadamente, eso tiene una recompensa más o menos inmediata. Debemos inspirarnos en el caso de los países asiáticos. Los países asiáticos están recuperando la democracia que perdieron y, sin embargo, la prosperidad acompaña a esa democracia y a esa libertad de lo que hoy día gozan. Esos son los buenos ejemplos y los ejemplos que debería seguir América Latina. Creo que esos ejemplos están al alcance de nuestros países y que simplemente tenemos que cambiar de rumbo. Nuestro rumbo ha sido un rumbo equivocado. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces y debemos precisamente dejar de equivocarnos y elegir mejor de lo que lo hemos hecho. Eso hoy día está al alcance de todos los países, sin excepción, y tenemos que convencer a los latinoamericanos de que esa es la buena vía. Apostar por la libertad, desde luego, apostar por el progreso, desde luego, apostar
por una senda que es una senda que nosotros no hemos recorrido hasta ahora, y sin embargo debemos empezar a recorrerla. Esa senda es simplemente la del capitalismo, esa senda es la del progreso, esa senda es la de la verdadera libertad. Eso está al alcance de nuestros países, al alcance de cualquier país que hoy día elija bien, y tenemos que enseñarles a los latinoamericanos a elegir bien entre las buenas opciones, entre las opciones que traen prosperidad y progreso a nuestros países. Creo que esa no hay otro remedio, no hay otra solución. No podemos mudarnos a otros países y tenemos que hacer la verdadera revolución pacífica en el seno de nuestras propias fronteras. Lo que debe estimularnos es saber que si lo hacemos así, vamos a empezar a recoger los frutos de una manera más o menos inmediata. Muchos países han alcanzado esa prosperidad y no hay ninguna razón para que los latinoamericanos no la alcancen también. Mauricio, entonces, la prosperidad no depende de la geografía, no depende de la providencia. Hoy en día es un acto de elección. Es algo que está perfectamente al alcance de cualquier país, incluso de países que no tienen recursos naturales, lo que no es el caso de Argentina, evidentemente. Totalmente. Hoy vivimos en un mundo de una creciente inestabilidad política. Nuestras democracias están en jaque. Recordemos que tenemos solamente 28 democracias plenas en el mundo, hackeados por justamente una revolución tecnológica que lleva al mundo adelante cada vez mejor, pero que a las democracias las desnuda en su falta de velocidad en la resolución y además fragmenta con las nuevas tecnologías los sistemas políticos y los pone en peligro. Ahora la guerra, que ha abierto un debate geopolítico profundo y de con quién uno se abastece, cómo se abastece. Y ahí América Latina tiene una oportunidad única, es una zona de paz de siempre. Y ya todos están empezando a ver de qué pueden hacer y producir en América Latina, pero ¿quién es el único que capitaliza eso por ahora? México. Y eso tiene que ver por las mismas razones por las cuales América Latina tiene los índices de crecimiento más bajos del mundo. Y que con la pandemia se profundizaron las cuarentenas eternas. Recién en el 23 vamos a tener los mismos números que en el 19 en América Latina. Y que son las cosas que hacen que cambie todo el futuro. Abrir nuestros países a la competencia. Los países que más han crecido en el mundo son los que se animaron a integrarse y competir. Segundo, reforzar los sistemas institucionales. La ley, como se decía hoy. Con la ley, con la previsibilidad, hay empleo porque hay inversión. Si no, no llega la inversión. Y además, nuestros países necesitan mucha infraestructura para vincularse. Tenemos un atraso enorme en la comunicación. Si no estamos comunicados física y virtualmente, no podemos crecer. Y eso requiere de previsibilidad porque son inversiones a largo plazo. Y por último, y no menor, achicar el peso de los estados en la vida de la gente, que nos está asfixiando a los ciudadanos y al sector privado. Y ponerlo al servicio de la gente. No pueden ser nuestros estados un lugar donde se reparten privilegios. No puede ser que los que están dentro del estado sean ciudadanos de primera y los que están fuera del estado ciudadanos de segunda. Hace poco acabamos de leer que volvieron a restablecer los cargos hereditarios en el Banco Central. ¿Dónde se ha visto esa locura? No existe. ¿Por qué alguien puede atropellar al otro argentino que lo deja excluido de esa manera? Entonces creo que si hacemos esas cosas, como dice Mario, rápidamente vamos a ver resultados porque tenemos oportunidades enormes en la transformación digital que está teniendo el mundo. Ya hemos mostrado que estamos liderando con unicornios en la región, con innovación, con startups en cantidad.
Lo mismo con la transición energética. Acá se pueden producir, como hemos producido en los últimos 4 años de nuestro gobierno, energías renovables en cantidad y aparte derrotar el carbón como producción de, como materia prima en la producción de energía exportando gas. Por todas esas cosas necesitamos de ser creíbles y derrotar la narrativa populista que ha sido tan dañina, con una narrativa más sólida, que no solo sea responsabilidad de los políticos, sino también tiene un rol clave el sector privado a la hora de derrotar ese tipo de ideas falsas, destructivas que se han apoderado de nuestro país y de varios países de la región. Julio María, se nos agota el tiempo. Dentro de un año Argentina estará viviendo un ambiente preelectoral, estaremos casi en vísperas de las elecciones primarias, de las PASO, que será el primer paso de un momento culminante el próximo año. ¿Qué quisieras encontrarte en la Argentina de 2023? Lo importante es, como decíamos hace un rato, la construcción política, que esencialmente responde, vuelvo a decir, en la racionalidad del ciudadano y luego en la responsabilidad de los dirigentes. Estamos viviendo en el mundo una crisis de representación. ¿Quién puede imaginar que en Francia no iban a estar en la segunda vuelta ni el viejo partido golista ni el histórico Partido Socialista? ¿Quién iba a pensar que en Chile, cuyo progreso económico y social fue incuestionable y que en 5 años de la Concertación, 3 de presidente socialista Bachelet y Lau y 2 de presidente demócrata cristiano, que lograron mantener el ritmo económico que venía del gobierno anterior y preservar las libertades, iba a ocurrir lo que ocurrió, de que tengamos una constituyente que es un archipiélago de opiniones inconexas en las cuales Chile va camino a ser un Estado pluriétnico, plurinacional y pluri no sé cuántas cosas más, y en el cual lleguemos a esta situación en que ni el partido histórico del socialismo ni el Partido Histórico Demócrata Cristiano han estado en el juego. Y terminamos hoy con un joven ex dirigente sindical de cuya buena voluntad no dudamos y de cuyo empuje nosotros, pero que se enfrenta a una situación ingobernable. Entonces, ¿qué es lo que espero en la Argentina? Que ocurra lo mismo que ocurrió en mi país. ¿Qué fue qué? Hubo 3 gobiernos del Frente Amplio, gobiernos de izquierda, no populistas, porque no atentado contra las instituciones. Los enfrentamos, los cuestionamos, estuvimos en la oposición por muchas razones, de tipo económico, de tipo social y aún de tipo político, pero no atentaron contra las instituciones. Pero había que construir necesariamente una alternativa. Y la alternativa fue una coalición. Trabajamos para ella. En el año, en mayo del 2018, fui a visitar al doctor Larrañaga y al doctor Lacalle Pou y les dije: señores, acá la idea de la coalición. Instalamos la idea de la coalición. Trabajamos para la coalición. Y hoy estamos con una coalición extraña, porque también han aparecido partidos nuevos, pero la coalición es lo que permitió producir la alternancia y gobernar como se ha gobernado hasta ahora, con equilibrio político, con equilibrio económico, con un debate fuerte, sí, porque no nos imaginemos que los países no van a tener debate fuerte. Sí, el debate político es fuerte. Lo importante es que sea respetuoso. Y sobre todo, que no se rompan los puentes. Entonces, ¿con qué sueño? Con una Concertación. Sueño con una coalición. Sueño con una coalición que tenga, sí, todos los necesarios matices. Pero esto es la unidad en la diversidad y tener el sentido realista, que esa, para eso está la política. La política no es una academia, la política es el instrumento a través del cual las ideas se transforman en realidades, y ese es el oficio del político, lograr esa construcción para asegurar la alternativa que imprescindible precisa la Argentina para retornar a ese espíritu que le hizo grande. Muy bien. Muchas gracias a los 3 por hablar
alto, breve y claro. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Vamos a hacer un brindis ahora con nuestros cuatro invitados de honor. Pero quiero decir dos cosas breves antes. La primera es que en la Fundación Internacional para la Libertad estamos trabajando para ayudar a Ucrania. Eso no es una guerra de dos países, es una invasión de un monstruo armamentístico a un pequeño país que no hizo nada para ser invadido. Y la segunda, les dije que mañana reabrimos nuestro edificio en Rosario, están todos invitados, muchos de ustedes lo conocen, lo reabrimos con una muestra inédita sobre Borges, escritos y libros, manuscritos y libros, una muestra que no se ha mostrado en la Argentina y que mañana vamos a presentar en Rosario gracias a la generosidad de nuestro amigo Alejandro Ruemes. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a brindar ahora por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la paz.